un vehículo de lujo, de alta gama. Yo digo que la alta gama aquí es impunidad. Ha sido por mucho tiempo recorriendo las calles del centro del Distrito Nacional, haciendo todo el ruido del mundo. Le modifican la velocidad, le modifican el sonido. Este es el vehículo, el Porsche amarillo. Recuerdan que casi atropella a dos agentes de AMET. Casi lo atropella. De hecho, no sé si lo tenemos ahí esa imagen. Casi lo atropella a los agentes de AMET. Y entonces se estaban preguntando la gente de quién es. Ahora ya han salido algunos nombres. No estoy plenamente segura de si era ese conductor, porque la persona que están señalando es una persona que tiene el rol de traer vehículos al país. Entonces puede ser que lo haya comprado alguien. Entonces necesitamos verificar. Pero debo decir que he conversado con personal autorizado de la DGCET que me han dicho lo siguiente. Esta persona que conducía, que ustedes van a ver lo que hizo ahí, está siendo sometida por intento de homicidio. Está en el departamento de homicidio de la Fiscalía del Distrito Nacional ya la acusación de la DGCET. Será procesado por tentativa de homicidio esa persona. Ellos se recuperaron el vehículo ayer, llegaron al edificio donde ustedes ven que llegan todos los agentes de AMET. El vehículo le fue de AMET o la DGCET, a uno se le ha quedado la AMET en la cabeza. El vehículo le fue entregado a la DGCET por parte de un abogado que representa los intereses del dueño del vehículo. El nombre del dueño del vehículo, que puede ser el mismo conductor, generalmente gente joven, el que cometió estos hechos, no me fue suministrado porque la idea es que saldrá con la orden de arresto al mismo tiempo. Esa persona va a tener un proceso. Esa es la garantía que me han dado en la DGCET. Creo que están convencidos de que es necesario. Además, esos agentes tienen familia. ¿Qué mensaje le mandas tú a los demás agentes si dejas? Eso no puede ser. Entonces, esa persona, en este momento hay un proceso en marcha y probablemente hoy tuviésemos más claro identidad. Yo mañana les digo, les cuento qué pasa con este caso, pero eso es relevante. Y fue un abogado y entregó el vehículo. 20 vehículos fueron incautados este fin de semana en carreras. Ese vehículo no tenía placa al momento del arresto. La DGCET es la que dice que ese es el vehículo. Hay gente que está haciendo comparaciones entre un vehículo y otro. Entre las imágenes que va rápido y entre las imágenes del que incautan. Entonces, yo siempre digo, eso es una cosa que es la autoridad la que ha determinado, porque yo no lo sé. Ellos dicen que ese es el vehículo. De otro lado, y pasando a otro tema, porque tenemos que irnos y no quiero irme sin comentar esto, yo vi unos motivos que se me hacían una locura en las redes de que por qué era que querían poner el tema de los moteles. Y como aquí no sé, necesariamente se va a, digamos que al sustento, dije, déjame pedir el proyecto de ley que obliga a los ciudadanos que van a los moteles de República Dominicana a entregar su cédula, a identificarse. Vamos a ver ese proyecto de ley, señor director. Ahí está los firmantes. Debo decir que este proyecto de ley lo voy a leer, pero me dejo solo la firma. Lo voy a compartir a ver si, no sé, si bueno, llegó en la parte, sí, ahí está. Porque solo la firma no. Este proyecto es del diputado de la provincia de Santo Domingo, Luis Enrique, y fue enviado el 7 de septiembre. Y dice lo siguiente, propuesta de ley de presentación obligatoria de la cédula de identidad y electoral o documento de identidad de las personas que utilizan hospedaje de paso, moteles y cabañas. ¿Sabe qué? Hospedaje de paso. La gente no va a ir a hospedarse. Eso es en Estados Unidos, que la gente va a dormir porque está quedado en la carretera y va a una cabaña de esta. Aquí en República Dominicana eso tiene otros fines, de los moteles. Claro, por eso le ponen nombres como la uni, porque la dice, ¿dónde tú estás? Estoy en la uni. Mi propio esfuerzo y cosas así. Esos nombres que le ponen, que es por lo que, ¿no? Entonces, lo voy a compartir a nuestro director para que pueda acercarse más. Entonces, dice este proyecto. Considerando que es deber constitucional del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y demás,
Considerando que el Estado cuenta con las estructuras y los mecanismos coercitivos para cumplir con el deber de garantizar la seguridad y qué sé yo qué. Considerando que ha habido en la República Dominicana un aumento considerable de actos delincuenciales, asalto a mano armada, despojo de pertenencia, ratería, incursión en propiedad privada a todas horas del día y de la noche. Pues esa gente no, en los moteles que atracan. Todas esas consideraciones, y dice que toda persona dispone, ha dado la siguiente norma. La propuesta dice lo siguiente. Puede, creo que bajar un poquito, señor director, para que vamos a donde dispone. Toda persona tiene el deber de presentar obligatoriamente su cédula de identidad electoral o pasaporte al ingresar a un motel o cabaña. La administración de los moteles o cabañas exigirán como requisito obligatorio para la prestación del servicio la identificación, la cédula de identidad y electoral, el pasaporte de quienes estén solicitando el servicio de hospedaje. Dice que de hospedaje. Lo que pasa es que también el fin, el hospedaje, ¿sí? Porque van a dormir para irse para su casa al otro día. Los moteles o cabañas que actualmente operan tienen un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la presente ley para realizar una modificación administrativa de la presente. Los ayuntamientos, oye eso, auxiliados por el Ministerio Público y la Policía Nacional, deberán velar por el fiel cumplimiento de la presente ley. El incumplimiento de esta disposición será sancionada con el cierre de 3 meses y una multa de 50 salarios mínimos, o sea, al motel. Hace un tiempo, yo recuerdo, estaba en el Caribe cuando se hicieron unos reportajes de que en República Dominicana la mayor parte de los dueños de moteles son políticos. Son políticos. Estamos terminando. Yo creo que tenemos una pausa, ¿cierto? Todavía. Son políticos, sí decirle. Y yo recuerdo una frase de Castellanos en un artículo en el periódico El Listín que decía: entre menos fría bebe la gente, más caliente se le pone la cosa al gobierno. Eso fue una vez que estaban subiendo la cerveza y demás. Digo, entre menos fría bebe la gente, más caliente se le pone la cosa al gobierno. Entonces, hay cosas que es difícil para el gobierno. Yo le digo la verdad, o sea, uno lo mira de lejos porque todo el mundo sabe eso en Estados Unidos, que no se conocen todos, pero aquí en República Dominicana. Difícil, yo no me quiero imaginar la cantidad de comentarios que yo tengo a esta hora de la mañana, pero vaya idea. Eso es buscándose un problema, porque esa es la administración más difícil que hay, la que se procura administrar ahí. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Estamos en La Cosa Como Es.